Hola tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video donde tenemos estas impactantes noticias y muy impactantes porque pueden tomarse como buenas como también malas, y es que se van a retrasar dos películas de DC y son nada más y nada menos que Shazam 2 y Aquaman 2 para el próximo año. Vamos a ver cuáles son todas estas fechas, cuáles son las razones y cómo se han pronunciado ambos directores de dichas películas, además de que la película de Batgirl va a tener un estreno muy 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 exclusivo. Los directores también de esta película ya hablaron de toda esta polémica, y que un proyecto también que se pudo haber estrenado en HBO Max acerca de Batman ha sido totalmente cancelado. Todo esto y más aquí en DC Tony. Un saludo para DC Tony, alias el pie plano. Tony, tú también. Bueno, muchas gracias a ese video que me mandó el saludo el amigo Jesús Cadenas, así que te mando también un fuerte abrazo para ti. Pero el DC fan de hoy es nada más y nada menos que el gran y único amigo de toda esta gran comunidad, Ezequiel Pérez, así que te mando un fuerte abrazo. Gracias por siempre estar ahí pendiente de mis videos, por ser de los primeros a comentar, así que este saludo también es para ti. Y si es que tú también quieres ser mencionado como el DC fan del día, lo único que tienes que hacer es darle like, estar suscrito en mi canal y ser de los primeros en comentar en mis videos. Así que empecemos. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos de que esta gran noticia sobre Zack Snyder, que se va a estrenar próximamente ya la película Rebel Moon en Netflix, y que ya prácticamente se ha confirmado que están en negociaciones la parte 2, así que Netflix está confiando totalmente en Zack Snyder. Ya hicieron una película de Army of the Dead, están haciendo todo este Army verso, así que ahora su próximo proyecto muy grande a gran escala va a ser Rebel Moon, así que va a tocar apoyarlo a este director. Y uno de los actores que va a interpretar dentro de esta película de Rebel Moon es Alfonso Herrera, más conocido como Poncho, bueno, de RBD. En mis épocas alguna vez habremos visto esta novela, que fue un gran cantante también, y él ha hablado acerca de este director, y él dice lo siguiente: todavía no sabes qué personaje voy a interpretar. Puedo decir que Zack es el mejor, increíblemente respetuoso, talentoso, delega responsabilidades, te deja trabajar libremente, todo su equipo es espectacular. Y bueno, esta no es la primera vez de que un actor, un miembro de producción habla muy bien del gran trabajo que hace Zack Snyder, así que es por eso también de que amamos a este gran director y le deseamos todo lo mejor en todos sus futuros proyectos y ojalá que vuelva a DC. Por otro lado, esta lamentable noticia es que el actor Jordan Elsass no va a regresar en la tercera temporada de Superman and Lois. Él es el que ha interpretado el papel de Jonathan Kent, y bueno, posiblemente este personaje vaya a ser recasteado, ya que es un personaje casi secundario, casi también principal, porque es uno de los hijos de Superman. Y bueno, él ha compartido con este post, con todo vía Deadline, es de que el actor no se siente bien estable, no tiene mucha salud mental actualmente, así que tiene que dedicarse un poquito más de tiempo. Esto ya lo viene sufriendo desde las primeras temporadas de Superman and Lois, así que tiene que darse todo este tiempo para que pueda sanarse. Yo creo que esto es un paso muy importante para los actores, ya que si es que estás no bien estable mentalmente, tu salud emocional está mal y sigues trabajando como actor, puede suceder muchas atrocidades, hasta pueden llegar a consumir drogas o suicidio, etcétera. Así que ojalá que este actor podamos saber mucho más de él pronto, y bueno, que se esté tratando de la mejor manera. Por otro lado, tenemos estas lamentables noticias porque hay dos proyectos de Batman que han sido cancelados para HBO Max, y dos de ellas son Batman The Grey Crusader y también Merry Little Batman. Estas dos eran proyectos exclusivamente para HBO Max, iban a ser proyectos de animación. Batman The Grey Crusader iba a ser
un gran fiel continuación, por así decirlo, de la serie de animada de Batman de los 80, 90 por ahí. Así que todos estábamos a la espera de esta gran serie, yo también personalmente, pero lamentablemente ha sido cancelada. Y muchas otras producciones animadas están siendo canceladas por la nueva estrategia que está teniendo obviamente Warner Bros. Discovery. Y bueno, sobre la película de Batgirl, ambos directores han podido hablar sobre la cancelación de esta película y ellos mencionan que se enteraron casi en la última hora. Uno de ellos estaba en su boda, otro de ellos estaba ahí en su hogar, así que recibieron prácticamente bastante mensajes de texto, luego recibieron una llamada y los consejos que obviamente tuvieron es de que pudieran grabar, ¿no?, a los Zack Snyder, ¿no?, pudieran captar todo el metraje posible para que lo puedan tener ahí archivado, pero lamentablemente todo el metraje estaba encriptado, estaba bloqueado, no tenían acceso para nada, así que obviamente esto fue algo muy difícil para atravesar, pero de que simplemente tienen que seguir adelante y ellos también esperan algún día ver la luz esta película. Y justamente eso es de lo que les vengo a hablar, porque esta película Batgirl, por ahí se está rumoreando de que va a ser proyectada durante esta semana, durante estas fechas, y de que solamente va a ser exclusivo para todo el equipo de producción de dicha película, tanto como para trabajadores, directivos de Warner Bros., insiders, etcétera, ¿no? Entonces esto se tiene conocido como proyecciones fúnebres, ¿no?, de que proyectos, películas, series de repente que no se han llegado a ver nunca la luz, pero hay como una proyección secreta simplemente como de despedida, ¿no?, a todo el equipo. Y qué bueno que por parte de repente puedan citar a los actores, a Leslie Grace, a Brendan Fraser, a los dos directores que estuvieron partícipes dentro de esa película, y que puedan decirle, bueno, esto es lo que se pudo realizar, lamentablemente no se puede dar más, pero les agradecemos, ¿no? Yo creo que eso es un buen hincapié, ¿no?, aunque muchos estén en contra, pero al menos algo es algo. Y ahora sí, las buenas o malas noticias que les tengo que decir, que son ahorita todo un boom aquí en Twitter y en todas las redes sociales, es de que se van a atrasar dos películas de DC. Una de ellas es Shazam Fury of the Gods. El estreno previsto era para el 21 de diciembre de este año 2022 y que iba a competir justamente con Avatar 2, pero ahora se ha retrasado para el 17 de marzo del próximo año 2023, es decir, tenemos que verlo después de 3 meses. Y luego Aquaman and the Lost Kingdom, que es Aquaman 2, tenía previsto la fecha de estreno para el 17 de marzo de 2023 y ahora va a ser para el 25 de diciembre del próximo año 2023. Estos son algunos cambios estratégicos que obviamente está haciendo Warner Bros. Discovery. Lo que han podido mencionar a través de un comunicado para Deadline es que solamente tienen ahorita un poquito de dinero, presupuesto para poder estrenar dos películas de Warner este año, que es Black Adam y otra película más que es totalmente fuera de DC. Así que yo creo que están ahorrando ahorita todo costes, porque seamos sinceros, hay películas de DC dentro de Warner que no han sido taquilleras, por ejemplo Wonder Woman 84, Aves de Presa, The Suicide Squad. Creo que han tenido muchas pérdidas con respecto a DC para Warner, ¿no? Entonces David Zaslav ha podido ver esto, ¿no? Creo que el gran boom después de mucho tiempo ha sido la película de Batman, así que todo depende de las demás películas para que David Zaslav pueda confiar en este nuevo rumbo que va a tomar el nuevo DCU. Por su parte también el director David Sandberg, que es el que ha dirigido la película de Shazam 1 y Shazam 2, y él lo que menciona es de que él sí está como que muy impaciente, siente, es también como un fanático también aparte de ser el director, pero de que él entiende de que Avatar 2 es un gran competidor y de que todas las salas IMAX en esas fechas van a estar ocupadas, ¿no? Entonces él menciona que esta película de Shazam 2 tiene que verse a lo grande con las pantallas IMAX, así que es por eso también de que van a tener que retrasarse. Y ojo, él dice de que la película va a estar completamente ya lista para proyectarse, toda la fase de postproducción de aquí en
algunas semanas, ¿no? De repente en un mes ya estará como que listo, solamente que lo van a tener ahí archivadito hasta que sea el próximo año la fecha de estreno, pero que ya está ya prácticamente para estrenarse. Y otra de las razones también de Aquaman 2 es de que muchos están retrasando con la fase de postproducción. Esto también lo pudo compartir así el actor, ¿no? De que está grabando su voz en off, ¿no? Para que después lo puedan ya poner en postproducción para su personaje de Black Manta. Y también así se ha pronunciado el director de James Wan, que dice que bueno, él por él ya podría estrenarse este mismo año la película, pero que obviamente hay bastante trabajo de CGI para esta película, y por lo menos nos ha podido regalar en su comunicado estos grandes concept arts. Y mírenlo ustedes mismos, vamos a tener una lucha muy épica con Aquaman, con Black Manta. Vamos a tener también mucho más para ver acerca del mundo de Atlantis. Así que esta mitología me va a gustar bastante y creo que a los fans de Aquaman también van a sentirse muy felices. Yo creo que por esta parte vamos yendo bien, porque recordemos que siempre DC se ha caracterizado más por calidad que por cantidad. Ahorita las películas de Marvel están teniendo como que no muy buenas críticas con respecto al CGI y los efectos especiales, porque muchos están apresurando sus producciones. El claro ejemplo está ahorita la serie de She-Hulk, donde el CGI no está muy correcto. Entonces yo creo que quieren ofrecer mucho más calidad DC con Warner Bros. Discovery. Y de repente también puede ser por la nueva reestructuración. Van a hacer de repente más regrabaciones. De repente, ojalá pueda ser así, de que el Batman de Ben Affleck se quiera meter, se quiera quedar establecido como el único y fiel Batman dentro del DCU. Y es por eso que de repente también podrían hacer ciertas regrabaciones. Y así es como podríamos tener la nueva calendarización de las películas de DC para el año 2023. Primero tendríamos a Shazam Fury of the Gods para el 17 de marzo del 2023. Luego vendría The Flash, que es para el 23 de junio del 2023. Blue Beetle para el 18 de agosto del 2023. Y por último Aquaman and the Lost Kingdom para el 25 de diciembre del 2023. Así que muchos mencionan que también The Flash puede hacer que se vaya a retrasar o pueda hacer que se adelante. Aún no lo sabemos cuál es esta estrategia de David Zaslav, así que solamente tenemos que estar pendientes, hay que estar atentos a cuáles van a ser los planes, y obviamente aquí en mi canal van a tener toda esta noticia. Por eso es muy importante que se puedan suscribir, que me puedan apoyar ahí con los likes, y ahí comenten también si tienen otras nuevas actualizaciones para siempre estar pendiente ahí con toda la comunidad de los tóxicos de DC. Así que nos estamos viendo en un próximo video.